trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. El Olimpo se lo ganó a Peirago una noche, jugando al pase en Glen Pineral. Yo estaba allí, me buscó y me dijo, si vos te encargás del bar, yo me quedo con el negocio, así puedo seguir escolaseando. Y yo agarré el viaje. Mirá, y aquí está el frigorífico, mirá, todavía no le pasaba el puente por encima. Llegaron a trabajar 7.500 personas en los tiempos de la guerra. ¡Qué época! Oh. Y ya no conservo fotos. ¿No tienes ninguna foto? No tengo ninguna. Yo trabajaba en la conserva. Con el Vasco lo riega, sí. 10 años trabajando en la conserva. ¿Pantaleón? ¿Eh? ¿Pantaleón? Con Pantaleón, claro. Después me fui al bar de Paraná y de allí me fui con el Tano Bergami al Olimpo. Qué gran tipo el Tano Bergami. Era capitán de un barco carguero que encalló. Y él también se quedó varado. Se fue hundiendo de a poco. Como tal. Está muerta la pobre. Anoche a la final nos quedamos solas.
Se tuvo que hacer como 14. Eso. ¡Hey! Déjame, ¿qué te importa? ¿Te crees que no me di cuenta cuando le tocaste la pierna hoy, no? ¿Eh? ¡Putita! ¿Y por qué me dejaste? En parte, el porcentaje de la chica, el mundo al revés, jefe. Son ellas que tendrían que pagarnos a nosotros. Está bien que usted no le quiera cobrar, pero que le pague, si lo único que hacen es abrirse de piernas. Tome. Uh-huh. Y acuérdese que mañana debuta la orquesta y que van al 15%. ¿Seguís con eso? Está todo arreglado, capitán. La mejor orquesta de Buenos Aires aquí. Y a porcentaje. Y lo paga el bar. Mira si hubiéramos debutado esta noche. 7 pesos. A 1 peso y pico por músico, con 2 entradas es un regalo. Y suerte esta noche, ¿eh? Oiga, jefe. Italia declaró la guerra. Mussolini. Mussolini contra Inglaterra. Thank you.
Ay, trata de descansar un poco, ¿no? ¿Y por qué no la ayudás vos, que la cuidás tanto? Es que yo soy más lenta, nena. ¿Y por qué no te tapas un poco? Dice que te quiere mucho. Beatriz. Beatriz. Me gusta la piel húngara. Ah, sí. Trabajar, mariposas. Que ya hay cliente, vamos. Por favor, viejo. Gardel cantando una rumba. Lo que pasa es que ese tano, amigo tuyo, ¿viste? No sabe lo que es el tango en serio. Ni conoce quién es el pibe Paladino. Su gran orquesta. ¿Te acordás, Herminio? Rayo Splendid, el Nacional. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Héctor Soria, de marcha en bandoneón, que en ese entonces era tercero. ¿Eh? El primero, ¿sabés quién era? ¿Te acordás? El chino Lucio, que ahora está con Troy. Mamá mía, cuatro violines. Y acá vamos a romper todo. Cuando empiezan a escuchar música de verdad, pero de prima, ¿eh? No lo van a poder creer. Che, Herminio, che, dame otra, viejo. Dime, Paladino, van 6, empezá mañana. Ah, vos no te preocupes, a las 10 ensayo. A las 9 llega el piano. Todo organizado, de prima. Sí. Tenés afinador, ¿no? Tengo. Y bueno, entonces dame otra. A festejar. Salud. Mi sincera disculpa, Herminio. ¡Viva Guerchi! Dije, viva Guerchi, carajo. Así me gusta, compatriotas. ¿Quién es? Tito Izquierdo, el chofer de Guerchi. ¿Y por qué te pidió disculpas? Oh, porque le erró un tiro a Aníbal Palacio el Radical y me lo pegó a mí. Me dejó rengo. Por eso me pide disculpas cada vez que me ve. Como yo le llevaba a mate en el comité. Qué fenómeno. A propósito, no me podés adelantar, y el mango. Para el hotel, ¿sabes? Juancito, ¿por qué no te vas a dormir tarde? Veo. Te pago mañana. ¿No confías en mí? No. ¿Quién habrán matado? Esta vez no fui yo. Mañana vengo por el desquite. Quiero ganarte este local. No. No gana en juego. No pierdo en juego. La gente a la que no le interesa la plata es muy peligrosa. Es cierto. Chao.
Y yo podría venir las noches que entro a las 5. Así sigo de largo. Después puedo dormir toda la tarde y salir a la nochecita a dar una vuelta. La gente brava aquí, ¿eh? Mientras me paguen. ¿Y en el frigorífico no te pagan bien? ¿Y? ¿Cómo? A mí me gusta bailar. Vení mañana. Vení mañana. Qué putas son. El Olimpo. La puta que lo parió. Buen día. Buen día. Yo soy Osiris de Marzi, el boludo. Que vengo de Buenos Aires, puntual y sin dormir. El ensayo de un viejo borracho y decrépito hijo de puta que le dicen el pibe paladín. Pasa. ¿De qué se ríe? Nada. Patrón, ¿ya se levantó? No, estoy durmiendo. ¿Dónde dejo? Sí, déjelo por ahí. ¿Cómo? ¿Y los camarines? Están ocupados. Te dije que estabas loco. No, capitán. ¡Qué sordo! Explícale quién es el pibe paladino. Dale una barra. ¿Qué hace, Tano? Che, muchacho, ¿dónde hay una cama? Salute, muchacho. Llegué. ¿Qué hacer, Emilio? Sí, tuve que conseguir los atriles prestados. En este pueblo nadie debe leer música, ¿eh? Seguro que el afinador es sordo. Y en toda la ciudad hay un olor a vaca que... ¡A mucha honra! Pónelo ahí. No, así no se abre. Se abre más. No se cae. Hijo, una gran... Hay que estar en todo, si no... ¿Quién es el pianista? ¿Eh? El pianista, ¿quién es? Un tal Funes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué Funes? ¿Osvaldo? No. No, ese es el violero. Tocó con Juan Mario. Me lo recomendó un amigo. No, no, pero me dijeron que es de prima, ¿eh? De prima. ¿Quién te lo recomendó, paladino? El viejo Helle. ¿Quién? Pues, che, ¿qué es esto? ¿Qué? El examen de fin de año, ¿eh? Me lo recomendó alguien, no sé. No me Buenos días. Buenos días, señor. El maestro Paladino, por favor. Sí, cómo no. ¡Maestro Paladino! ¡Lo buscan! Ahí está. Gracias. Maestro Paladino. Señora. Soy Azucena Funes, la pianista. ¿Usted es Funes? Sí. No me dijeron. Cartón lleno, una mina. Lo único que faltaba. Yo fui alumna del maestro Gera en el conservatorio. No sé si le habrás dicho. No, me dijo que... yo le dije que precisaba un pianista y que... estábamos en un bar. Y él me dijo que... ¡Que sos un gil! Perdón, maestro. Creo que los dos nos hemos equivocado. Un momento, señora.
Por favor. Paladino, ¿tiene alguien para tocar el piano esta noche? No. Y si no hay piano, no tocamos. Y si no tocamos, no cobramos. Y si no cobramos, no sé los demás. Yo no tengo un mango para volver a Buenos Aires. Tiene razón. ¿Qué me dice, Paladino? Señora, ¿me permite? Lee de primera. Sí. Por favor, señora. La comparsita, señora. La conoce, ¿no? Cuando oí ese tango, sentí que iba a pasar algo fuerte. Lo sentí acá. Pero nunca me imaginé que... El asunto que aquella noche la orquesta empezó matando. Salud. Tenemos una cerveza fría.
Diga que soy Rengo, que si no... ¡Qué mujer! Baila, señor. Tano, no tardes que te espero. Primero bailo, después hablamos. Viejo, correte. Pelotudo. ¿No quiere probar? Mire qué fácil. No, Amanda. Si me sacudo mucho, se me puede escapar un tiro. Un turnito. El maestro Juancito Paladino compartirá más tango con la distinguida concurrencia. Bailás mejor que el cachafaza. Vamos por la revancha. No, esta noche no hay mesa. Hay orquesta. ¿Tenés miedo de perder el local? Yo tengo miedo de morir en mi cama. Quiero un juego en serio. Que te haga sufrir. Entonces, vamos a la carta más alta. Termino. Tráeme la caca y la escritura del local. ¿Y? ¿Qué le dije? ¡Matamos! Y ahora me van a hacer caso, ¿eh? Para la próxima entrada, nos ponemos los smoking. ¿Qué te crees que es esto, loco? ¿El Chantecler te crees que es? ¿Ustedes se quedan aquí? Porque faltan piezas. Y acá hay dos camas. Nosotros somos músicos, señorita. Profesionales. Yo también soy una profesional, viejito. Y no te agrandes que te estoy hablando bien. ¿Qué le pasa? Bueno. Está bien, criatura. Está ocupada la sapie. El camarín. ¿No está viendo? No toques la mercadería. Y anda a lavarte los dientes. Caro Cruz. La cara de la República. Usted gana. Saque. Siempre me siguieron las mujeres.
Sabe que no va a poder ser. Esta es la plata de la gente del municipio. Para los sueldos. Así que me va a tener que esperar unos días. No hay crédito suscrito. No, eso no me hace. Usted no querrá que la gente sepa que me jugué sus sueldos. Soy un político. Usted es un político. Claro. 4 días. No te quiero matar, Tano. Me caes bien. ¿Me oíste? ¿Quieres matar a un hombre? Quiero matar a un italiano. Guarda el arma, Tito. No hay que asustar a los clientes. Si quieres robar otra plata a los empleados, te espero el viernes. Te doy la revancha. No te preocupes, Tano. Tengo tiempo para hacerte mierda. A vos y al local. Bueno, che, ¿qué espera para cambiarse? Ah, la fulana. Tranquilo, Siris, que la fulana desde el piano hace la orquesta. De lo único que me di cuenta es que hace lo que quiere y cuando quiere. Y el borracho no la para. ¿Cómo dijiste? Perdón, que el señor director no la para. Y yo vine aquí a tocar, no para andar adivinando. Además, si tiene algún arreglo, que lo escriba. Yo no tengo inconveniente en escribir. Lo que pasa es que me parece que, no sé, que improvisar da una cosa, ¿no? Quédate tranquilo, Siris. Te lo va a escribir. Che, ¿por qué no la cortamos? ¿Por qué no nos cambiamos y nos dejamos de joder? ¿Por qué no me puedo poner en bola delante de esta mina? ¿Por qué? ¿Le da vergüenza? Está bien, chicos, está bien. Me voy. Así se cambian, tranquilos. Ay. Pero mirá que no te pago, ¿eh? Si no pagás, no hay nada. Pero aunque quisiera, no tengo plata. Pibe, ¿no tenés? No hay. Es más, me gusta el aire con olor a río. ¿Usted es de aquí? De Zárate no. ¿Y por qué decidió venirse y caer en un lugar como este? A lo mejor porque donde estaba me hacían demasiadas preguntas. Cama, pero están todas ocupadas. Venga. Ay, qué bien. Uy, tengo 1 hora y media. Entonces, descansa. Gracias. Thank you.
Sí, llévate a este que tengo que cantar. No, querida, ya me hice 9. Me espera uno en la 2. Gracias. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que quieres prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontraré. Y ahora que yo te he largado, porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué. She with my friend. Man. Yo estaba con él. Give me the girl back, man. She with me. Hey, come on, buddy. Come on, give me the girl back, man. Fucky, señor. Fucky, yeah, buddy. Fucky. Bueno. Los invito a bailar con el cielo de Duarte y lo de Paraná. Música, maestro. Niño. Aquí lo estoy perdiendo. Ver cuando el ayer era un resplandor lejano. ¿Y vos qué haces acá? Los traje yo, don. ¿A quién? A los Johnny. Me preguntaron Fuki Fuki. ¿Y no te lo querés llevar? Amo. Tenés razón. Mejor dejar. Mientas, che, que el negro te rompió toda, pero te dio 100 libras. Y con eso te compras una casa, si querés. Pasa que sos una puta. Dale. ¿Te parece? ¿Cierto que está esta? ¿Que la dejó quedarse? ¿Qué sé yo? Oh, ¿cómo tenés ahí? ¡Qué bruta que sos! ¡Ah, ya! ¡Shh! Médico, che. Aquí va a haber que dar un punto. Loca. ¡Ah, ya! Pensé que iba a dormir hasta mañana. ¿Lo molesto? Sí. ¿Cómo te llamas? Azucena Funes. ¡Ay, ya! Bueno. ¡Lo echa despacio! Frío hacia acá. Pero los músicos te dicen Funes. ¿No te importa? ¿Qué cosa? Que te digan Funes, como a un hombre. Ah, no, me estoy acostumbrando. ¿Le gusta el espectáculo? ¿Cuál? De este culo al aire. ¿Cómo se queda ahí parada mirando tan interesada? No te pongas celosa. ¿Cómo no le va a gustar si tengo la colita más linda de la provincia de Buenos Aires? Che, ¿vos por qué no te vas a dormir a tu casa, eh? Primero porque tengo que encontrar una. Aquí no, mijita, ¿eh? No, no, está bien. No me gusta vivir donde trabajo. Lo que pasó es que llegué hoy, ensayé todo el día y no tengo dónde ir. ¿Y tus cosas? Son estas. ¿Todas? Sí. Podría ir lo de Pancha, ¿no? ¿A la pensión? Es un comentillo llevar los peones. Ah, no, no tiene ninguna importancia, ¿eh? Con tal de que tenga un baño y una cama, para mí está bien. Yo no tengo plata para un hotel. ¿Necesitas plata? No, no. No, gracias.
Esta noche cobramos, creo. Bueno, algo. Es a 2 cuadras de aquí. Herminio te puede decir. Bueno. Ah, Pancha te fía. Che. Qué buena pincha. Sí, maestro. Sí, maestro. Tenemos que entrar. Sí, sí, sí. Ya voy. Enseguida me cambio, Dos chicos con plata. ¿Cómo te llamas? Mario. ¿Sabes bailar? Vamos. Eso es, Mario. Ojo, esa no está en oferta, ¿eh? A vos 10, a él 5. ¿Y a todos por 2? Somos 5. ¿Pero por qué no se van a lavar el calzoncillo? ¿Mamita no les dio la plata para hacer la porquería? ¿Vos querés? Eso, grande. Herminio, dame el caño. Jefe. ¿Estuvo en París? Nunca. Pero un día voy a ir. Antes pídale permiso a los alemanes. La ocuparon ayer. Lo dijo la radio. Cámbiate la camisa. ¿Te gusta, pibe? Mira qué lujo. ¿No tenés plata? Tengo. Entonces, no te gusto. Que tengo novia. Ah, tenés novia. ¿Es linda? Sí. ¿Y cómo se llama? María. María. ¿Y debutaste con ella? No, no debuté.
¿A tu edad? Si debes tener como 20 años. 18. Es que lo juramos. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Me estás hablando en serio. ¿Esa pianista es de acá? ¿Y por qué no se lo preguntás a ella? No, mejor vamos. No, si después de casarte vas a venir, sí. Me lo prometí. Qué sé yo. Veremos. Vamos. Usted, este lugar va cambiando. ¿Y a usted le importa mucho? No, para mí es lo mismo. Para mí es un lugar donde se juega. Y cuando se juega, no importa lo que se piensa. ¿Sabe que ocuparon París? Sí. Me gustaría oírla tocar ahora que no hay nadie. Espera, me escuche esto. Obianica di Camo. Quando intentaba bailar, no se ría. Pero me parecía que esa música un poco me estaba dentro. Venga. El malevo, mental de lampa, sos el más tauro entre todos los tauros, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del fango? En la de... Nos cambió la vida a todos. Yo no sé cómo hacía, pero le cambiaba la vida a la gente. No sé si era la voz, el tango, la presencia. Y el Olimpo no era terreno fácil, ¿vos te acordás? Ay, yo que se me ha dado. No sabés quién es el Tano de Marchi. No sabés quién es Osiris de Marchi. Preguntá. Preguntá por ahí, preguntá.
A mí me gusta todo, ¿sabes? Pero cuando te digo que me gusta todo, te digo lo peor. O lo mejor para mí. Y todo me hace sentir mal. ¿Lo podés entender? Sí. No lo entendés. Ocupado. Pero vos sos una viva. Nunca contás nada. ¿Qué sé yo? Estoy medio loca, diría Amanda. ¿Me dejas que te ayude? ¿Lo haces de buena o porque te gusto? Así. Mírate. Esa sos vos, ¿ves? Mírate. ¿Te crees que no me doy cuenta cómo es? Bueno, es muy joven. Pero no sé qué me pasa. Es que cuando uno quiere a una persona así, tanto, sufre mucho. Después de tanto tipo. ¿Entendés? Una chica como Beatriz, que es como un premio. Y ella lo sabe. Hola, pero qué linda, Amanda. Bueno, tú sentés ahí. A ver si te levantas todavía. Ay, no te preocupes. Hola. Mira, ¿qué te decía, che? Hay que quejarse tanto. Gracias, señora. Adiós. ¿Y vos cómo andás? Permiso. Sí. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Ah, no, estoy a porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Del bar, soy músico. ¿Tocas en la orquesta? Sí, soy la pianista. ¿Y usted? ¿Qué hace? No, yo trabajo en el frigorífico. Aquí estoy yo para que me den algún lugar, aunque varón al fin yo sé que de cumplir, por todos los gauchos yo le de cantar y no tiende a arrepentir. Que se haga ver primero el mío José Julián, pa' corajear después los mocos que han llegado, las chiruquitas ya con loco a pantuitas ya hacia el alborotar. Permiso. Perdón, falta un poco de tiempo para terminar la partida. ¿Podríamos hablar mañana? Sí, cómo no. ¿Qué es eso? Hola. A ver, Julito, déjame leer. ¿Es tuya? No, es de un muchacho de cabeza de rate. Homero Espósito. Linda, ¿no?
callejón, callejón lejano, lejano. Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Donde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y que recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde está? ¿Me oís? Acá venís con un tipo o dejás la cama no, libre. No, soltame, me quedo dormida, te digo, soltame. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar, guachita. Chicas, vamos, chicas, pórtense bien. ¿Por qué no te vas a un hotel? ¡Vamos! Beatriz. ¿Por qué no te vas a dormir al frigorífico, cabecita? Quedé dormida esperando al patrón que saliera. Yo tengo mi casa, no como vos. ¿A quién estabas esperando? Al patrón. Al señor Bergami. Putita. Beatriz. Mira quién habla. No te preocupes, yo la llevo. Vamos, 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 vamos. Quieto, vamos, chicas. Vamos, vamos, Isabel, vamos. Si te veo otra vez, te mato. Si me volvés a tocar, te rompo un fierro en la cabeza. Vamos, vamos. Ah, señor Bergami. Isabel lo estaba esperando. Me dormí. Pero ya la estaba esperando a usted. Bueno, no tiene importancia. Buenas noches. No me pagó. ¿Quién? Que lo estaba esperando porque no me pagó. Ah, yo, perdón. No me di cuenta. ¿Cuánto es? 8 pesos por las 2 veces. ¿Eh? Eso dijo Hermina que cobrara a los clientes. ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Quédate. Gracias. Hola. 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 Desde que llegó esto va bárbaro. Usted es muy bueno, Hermiño. Bueno, yo. No se puede ser bueno estando aquí. ¿Entonces qué es malo? Malo, no sé. Pero soy rengo. Y un rengo siempre le tiene un poco de bronca a la vida. ¿No es feliz? Sí, cuando estamos charlando así. Cuando usted está sentada tocando el piano, me vienen ganas de tocarla. Tóqueme, Hermiño. El que toca a otro, toca a Dios.
Sí, usted dio. Pero perdóneme, no se ofenda. A mí me gustaría tocarla distinto. Gracias. Sí, Miguel, seguro no quería cambiarte. Te presto ropa. Mirá que puede que no sea, a este lugar es medio... Gracias, Mario. Te agradezco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Azucena Funes se encuentra? Señora, la buscan. Te dicen Funes. Me llamo Funes. Te llamas Tena. ¿No viste que se parecen? No. ¿No? Yo le vi los ojos. ¿Vos no le viste la mirada? Ese es el hijo, seguro. Hay mesa. Buenas noches, Ángeles. Hola, Felicia. Hola. ¿Qué les pasa también? O se sacó la lotería o se encontró un tipo. Bueno. A ver, ¿qué quieren oír? ¿No quieren oír un poco de música? A ver usted, ¿qué quiere escuchar? ¿Cómo? Un estilo, dice. Es del campo el hombre. Ah. A ver. Por la vida, amigos. Por la vida. Que pensábamos que se había enamorado de Berga. Y te dio un poco de celos. Ahora te lo puedo decir. Sí. No te rías.
Ah, Funes. Sí. Mire, tengo las partituras. Me gustaría que las miráramos juntos. Ay, a mí también me gustaría, se lo juro, pero tengo una cita, maestro. No, pero acá hay un par de compases que no maestro, va. Maestro, perdóneme, hoy no puedo. Bueno, hasta no mañana. Dije. Qué grandó. Son todas iguales. Oiga. Buenas noches. Buenas noches. Teníamos una cita. Ah, sí, pero fue hace tantos días que pensé que no era importante. Bueno, yo no... Mejor, perdóneme, verga, a mí... No me diga nada. Creo que... Es demasiado tarde para todo. Buenas noches. Sale nunca ese chico. Se va a secar. Callate, vos siempre hablando, si es el hijo. Claro. Claro que sí, que es el hijo. Vos ahí está, la tenés muy larga. Te contesto, mamá. No, sí, no te la che, mira el Tano. ¡Funes! Estás tocando tu vals. Entonces decime cuándo. Tengo que contarte algo. Va a venir alguien que... Mañana, después de la primera. ¿Qué te parece? No, mañana va a ser tarde. Ya va a estar aquí. Ay, no puedo, mi amor. Perdón. Hasta mañana.
¿Pero me vas a dejar así? Seguro que no preferís hablar con ella. Vos conocés a tu hermana, Atena. Quiero ser escritor, poeta. Pero no militar. Nuestra distinguida visitante de esta noche, la reina de la canción porteña, la Tana, nos va a ofrecer seguramente un tanguito de su profesor. Como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Beatriz. Tenés la cara de tu padre. Siempre le decís lo mismo. ¿Por qué no le traes una fotografía si lo conoces? ¡Oh, mira vos, puta de mierda! Pero decente. ¿Te vas a venir conmigo? ¿Mm? No. ¿Cómo? ¿Me querés? No.
¿Dónde lo escondes? Esta vez no te lo voy a decir. Finalmente encontraste un lugar justo para vos. ¿A esto pensás arrastrar a esa criatura? ¿Que tiene toda la vida por delante? No, no le permito. Porque es mi hermana. Y su amante es mi hijo. Déjeme pasar. Funes. Ay, niño, por favor, avísele que me voy, que no vuelvo. Funes, escúcheme. Oye, Miguel, ¿te volviste loco? ¿Dónde tenés el auto, Mario? En casa, pero espera un poco, pensá. No tengo tiempo para discutir. ¿Pero cómo vas a dejar la escuela un mes antes de recibir? No grites. 7 años peleamos para tener este diploma, carajo. Solamente mi vida la que está en juego. Para ser escritor, no jodas. ¿Y con tu tía? Sí, con mi tía. Te estoy pidiendo que no lleves a Buenos Aires nada más. ¿Sí o no? Vamos. Mira cómo te dejo. Hecho un trapo. ¿Por qué no me diste pelota? ¿Por qué? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Tía! ¡Amanda! 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 ¿No ves, nena? Que al final, a la única que tenés es a mí. ¿La doña no tendrá hora? 8:30, ¿sos español? No. ¡Dame! No, ¿por qué la dejas sola? ¡Pero que se quede aquí como ladrones! ¡Eh, eh! ¡Ponelo bien! ¿Qué estás? ¡Che, vení acá! ¡Miguel! ¡Escapa! ¡Miguel! ¡Vamos! Miguel.
Ahí lo tenés. Aflojale que colea. Debe ser un dorado o un surubí. Dale despacito, traelo. Puta, se cortó. Seguro era un dorado. Y bueno, como te decía, al pibe lo enterraron en San Pedro. Y Funes desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. El Tano Bergami la anduvo campeando. Pero nada. Aquel verano hacía un calor. ¿Qué se le va a hacer? Las mujeres de antes eran distintas. ¿Distintas? Putas como siempre. Puta puede ser, pero amaban hasta la muerte. ¿De qué me hablas, Herminio? ¿Novelas? ¿Qué sabe vos, negro? ¿Qué sabe? Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Ya es carnaval. ¿Ya? Empieza el jueves. Claro, yo el sábado no vengo. ¿Ah, no? No, voy al baile de Defensores con mi novio. ¿Con quién? Con mi novio. ¿Por qué? ¿Te crees que porque trabajo aquí no me voy a casar nunca? ¿Y él qué dice? Nada, no, él no dice nada. Si esto sigue así, me parece que todas vamos a tener que salir a buscar novio. O trabajo en la fábrica. Qué miseria. Si por lo menos se hubiera quedado la pianista. Pobre. ¿Pobre? Ojalá se haya muerto. Funes. ¿Sí? Mi hijo es camionero y vio. Dice que vio. En un almacén de cardales o capilla, no me acuerdo bien. A esa mujer medio borracha, dijo. O medio enferma. Cierres la ventana al sol, feliz de la mañana, no desesperes. El sueño más querido es el que más nos quiere, es el que duele más. Estoy buscando una señora, se llama Funes. Dicen que toca el piano aquí. Aquí toca la radio nomás. Ah, la radio. ¿Qué?
Venga, ¿a dónde va? Conozco a la señora. Sacarte de aquí. Tan mal andan las cosas. No. No es esto. Quería verte. Quería oírte. Quiero sacarte de aquí. Ahí viene. Esta es tu casa. Virgilio Llomero Espósito. ¿Te acordás de Yuyo Verde, no? Tenemos un regalo. Vení. Lo único que falta ahora es que se lo lleve. No se lo va a llevar. Nuestro regalo. Era más blanda que el agua. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos?
vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin. ¡Viva Guerchi! ¡Viva Guerchi! ¡Pa' fuera! ¡Pa' fuera! ¡Pa' fuera! Onza y Jamer le hicieron la autopsia. Y allí se dieron cuenta que no había muerto de un tiro, como todos pensaban. Fue una puñalada la que le partió el corazón. Igual que al chico. Tenés razón. ¿Y quién la mató? Jefe, la escritura. Mañana me voy. Está bien, capitán, nos vamos juntos. No, me voy solo. La caja, jefe. No sé. Y aunque sea, llévese unos pesos. Esto me sirve. El resto es para vos. Increíble, Parece fresca todavía. La sangre, digo. Sin tocar. ¿Y tengo cara de sonso yo? Aquí hay más. Jefe, ¿usted cree que alguno de ellos pudo haber llegado de allá hasta acá? Yo creo que no. Porque yo los estuve mirando todo el tiempo y no se movían. En fin. Nadie vio nada. Vaya a saber. Pudo haber sido cualquiera. Hasta yo. Te sabe, capitán, que yo por ti
era capaz de todo. Yo no la maté por celo. La maté porque le iba a hacer mal otra vez. Ella se iba a ir. Y usted no podía seguir perdiendo, capitán. Usted sabe que yo lo quería.